especialidad, me voy a enfocar exclusivamente en lo que es psicología educativa. A la actualidad estoy trabajando en el colegio Sir Isaac Newton, que tiene los 3 niveles y 2 sedes, y donde hay una buena cantidad de alumnos. En realidad, el área de psicología, ¿no? Trabajamos conjuntamente con todos los docentes, trabajamos de la mano, incluso con dirección. Y uno de los enfoques principales es trabajar en las dificultades que el niño pueda presentar, ya sean emocionales, intelectuales, sociales, y también ver si algunos alumnos presentaran lo que es habilidades diferentes. Para esto solicitamos a los padres una evaluación psicológica integral y de pronto que nos hagan llegar lo que es el informe para nosotros a la vez hacerles el seguimiento. En este caso, como profesional del área de psicología, primero, inicialmente, cuando recién iniciamos las clases académicas, hacemos una evaluación de tipo cualitativa, la cual es avalada por el señor director. En este caso, el enfoque es ver llegando el alumno y ver qué dificultades presenta. Si nosotros vemos que, por ejemplo, en este caso el alumno tiene un tipo de comportamiento álgido que vendría a ser un interferente para el aprendizaje académico del niño, vemos en principio a nivel grupal cómo lo podemos manejar. Si no lo logramos, ya vemos de forma individual. Aparte de ello, hacemos también partícipe a los padres, porque en este caso triangulamos lo que es el abordaje: docentes, padres, psicología y el alumno, que viene a ser como nuestro foco de atención. Pero si pese a ello el alumno no mejora, es trasladado a psicología clínica. Y lo que pedimos es la evaluación psicológica integral, es decir, que el alumno sea evaluado en todas las áreas, ya sea a nivel cognitivo, que también aborda la parte académica, conductual, social, emocional y los vínculos afectivos. En este caso nosotros trabajamos, ¿no?, con respecto a funciones preventivas, es decir, que nuestro desenvolvimiento y nuestro abordaje sea a tiempo y sea oportuno. En la área de psicología, ¿no?, siempre cuenta con la predisposición de dar respuestas, no valga la redundancia, oportunas, específicas, ¿no?, para la prevención de problemas, tanto conductuales, ¿no?, en casos concretos, como por ejemplo, si es inicial, ¿no?, en la adaptación al niño a un nuevo medio, porque no tienes que recién estar ingresando. Y si es, por ejemplo, primaria, niños que vienen trasladados de otros colegios, tratamos de darle todas las posibilidades de que el alumno se adapte con facilidad. Por otro lado, también tratamos de brindarle técnicas a los profesores, sobre todo a los padres, para que a su vez nos puedan ayudar. Por otro lado, también vemos en este caso las exigencias que el colegio, ¿no?, pone tanto a los alumnos como a los docentes, y que esa respuesta de los alumnos sea de forma óptima, pero también que se estimule al padre que pueda ayudar, que no solamente la clase vaya enfocado con respecto al profesor. Y en este caso, también en lo posible, ¿no?, tratamos de capacitar a los docentes con respecto a alumnos con habilidades diferentes, sobre todo alumnos que presenten lo que es autismo, ¿no? En estos chicos, en esta población, incluso las evaluaciones se les pide a los docentes que sea de tipo diferencial. Permanente son también supervisadas. Se trabaja conjuntamente con el docente, viendo también desde la percepción del docente si el alumno se desenvuelve, no se desenvuelve, qué le falta,
vemos que el alumno, pese a eso, no responde, vemos otro tipo, ¿no?, de intervención. Si el alumno necesita terapia de atención, concentración, memoria, conducta, socializar, etc. En este caso, la salud mental de los alumnos, en este caso en la escuela y en la institución, es una parte fundamental del sistema educativo. En última instancia, los alumnos con salud mental positiva pueden desarrollarse de forma óptima, y los alumnos que no presentan dificultades, como por ejemplo, no están presentando indicadores de ansiedad, depresión, baja autoestima, entre otros, se les sugiere a los padres y se les pide, ¿no?, un apoyo adicional, es decir, se requiere terapia clínica. Y a la vez nosotros procuramos también que tu terapeuta, ¿no?, esté en contacto, ¿no?, con psicología del colegio para ver cómo va el avance. Y también a su vez pedimos un informe de avance terapéutico del alumno. Es una forma también de hacer seguimiento. Bueno, en este caso sí. Bueno, por una cuestión de ética no puedo decirle el nombre, pero tengo un alumno de 14 años de nivel secundaria que inició el año con dificultades, tanto a nivel intelectual, a nivel social, pero sobre todo su punto álgido era bastante vulnerable a nivel emocional. El niño viene de una familia monoparental, solamente vive con la madre, el padre es un padre ausente, en todas las situaciones, tanto económico, afectivo, ¿no?, porque casi no ve a este alumno, y este chico estaba con indicadores de ansiedad, depresión, una autoestima bajísima, ¿no? Él mismo se desvalorizaba como persona, como su hermano, como hijo. Se le pidió, en este caso a la mamá, un abordaje, ¿no?, terapéutico, tipo clínico. El alumno ya está recibiendo este abordaje y ha mejorado significativamente en todas las áreas. A nivel académico, fueron, ¿no?, de ayuda. Lamentablemente fueron un interferente
para ti. Y bueno, lamentablemente, al menos a mí como profesional, sí, ¿no? Como que dije, qué pena, ¿no? Qué pena que los papás están dejando pasar una oportunidad maravillosa de poder ayudar y no lo están haciendo.